Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. La verdad es que todos queremos que Raúl Alonso Jiménez se recupere y esté a punto para la Copa del Mundo que empieza en muy pocos días. Tenemos muchos temas por delante el día de hoy para platicar con todos ustedes. Saludo con mucho gusto a mi compañera Verónica González. Vero, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, un placer como siempre estar con todos ustedes. Cecilio Sexilio de los Santos. Qué lindo, mi George, un placer estar contigo, un placer estar con Vero, un placer estar con el Pulpo, con el Sir Rodolfo, y un saludo a toda la Unión Americana. Arrancamos el show y lo vamos a arrancar con todo, ¿eh? Con todo, Martín Zúñiga. Pulpo querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con el gusto de siempre poder compartir con ustedes. Pero, como siempre, un placer poder saludarte. Muchachos, para no ir uno por uno, muchachos. Ya los extrañaba. Te extrañábamos también, mi querido Pulpo, y te saludo con mucho gusto. Rodolfo Landero, siempre ataviado como lo que es, una figura de la comunicación. ¿Cómo estás, mi querido Rodo? Como todos ustedes, muy elegantes. Qué gusto saludarte, Matador, Vero, compañeros. Pues también con la vela de la esperanza de que pueda estar Raúl Jiménez apto para ese partido inaugural contra Polonia. La cosa, Vero, es que podrá estar bien ya físicamente, podrá estar ya entrenando al parejo de sus compañeros, pero una cosa muy diferente es la puesta a punto, ¿no? El ritmo de competencia que no lo tiene ahora Raúl Alonso Jiménez. Aunado esto a pues la baja que tuvo notable de juego desde aquella terrible lesión en la pandemia con David Luiz. Entonces, a ver, ¿en qué punto estamos con Raúl Alonso Jiménez? ¿Va a estar a punto? ¿Va a estar listo para jugar el primer partido del Mundial? ¿El segundo? ¿Jugará el tercero? ¿Jugará? Mira, justo esto lo platicaba anoche. Justito, yo no soy de la idea que aún así lo den de alta en este momento. ¿Cómo vas a llevar a un jugador, suponiendo que ya lo dan de alta, cómo lo vas a llevar recién recuperado y con ese riesgo de que se pueda volver a lesionar? O sea, ¿para qué? Sí queremos todos que se recupere, por supuesto, pero de verdad no es para que vaya a un Mundial. Qué bueno, Steve quiere que vaya, claro que quiere que su jugador juegue el Mundial. Nosotros, mexicanos, el país, queremos que ya se recupere y que vaya, pero se me hace algo muy riesgoso. Para mí no sería, ni aunque está de edad alta hoy, que estuviera listo para jugar. Mira, Jorge, yo hace un par de, creo que un par de semanas, una semana atrás, comenté justamente el tema, ¿no?, de Raúl, que lo habían llevado a una clínica, que lo revisaron y le dijeron que no puede. ¿Sí? Y creo que las declaraciones de Raúl es, si no puedo, yo levanto la mano y no voy. Raúl es un pibe bien nacido. Sí, sí lo es. ¿No? Entonces yo creo que en este momento, como está la situación a 17, 16 días de que arranque el Mundial, yo creo que Raúl no va a estar, le está costando mucho trabajo. Es una lesión que de pronto hoy te sientes bien, mañana no. Entonces, como que a mí me parece que Raúl no va al Mundial, pienso yo, ¿no? Si es por parte de él. Ahora, si es por parte del entrenador, del cuerpo médico, de la selección mexicana, yo creo que Raúl va a ir al Mundial. Hay casos excepcionales, Rodo, como se me ocurre aquel de Franco Baresi, ¿no? En el Mundial de 1994, cuando se lastima empezando la competencia, empezando el Mundial, y está para jugar la final contra Brasil. Es decir, tenemos esperanzas, Rodo. Estamos hablando de una pubitis, que es una lesión que en apariencia no es tan complicada, pero que sí lo es y que cuesta mucho trabajo salir de ella. A ver, te ponía el ejemplo de Franco Baresi, Rodo. Aún a pesar de recuperarse, ¿jugará algún minuto en la Copa del Mundo Raúl Alonso Jiménez? Mira, si tiene la esperanza de jugar es porque así el Tata lo considera y porque está aprobado por el cuerpo médico para jugar. Y obviamente lo de Franco Baresi fue una situación atípica, es uno de los mejores, yo creo que jugadores de todos los tiempos. Acá lo de Raúl sí preocupa la falta de ritmo. Yo hace unas semanas, cuando estuvieron aquí en Los Ángeles, lo vi con trabajo caminar, lo vi sentado sobre el balón, ni siquiera con zapatos de fútbol, no pudiendo ser parte de la práctica del grupo, no poder ni caminar a gusto. Yo decía, la verdad la veo muy complicada. Tata Martino mantiene la esperanza de tenerlo. Acá la pregunta es, ¿estará un 70%, estará un 60%, estará un 80%? ¿Qué tanto te sirve un jugador así? Porque cuando ha estado en ritmo, no ha sido la diferencia
aquí lo digo con mucho dolor porque confío en la capacidad de Raúl Jiménez, pero si nos vamos a eliminatorias mundialistas, desde aquel terrible golpe con David Luiz no ha llegado a ser el mismo, ojalá, por el bien de la selección, pero acá tengo que ser muy sincero y la verdad creo que el jugador no va a llegar en un 70% listo para disputar un partido de Copa del Mundo. Y,